¿Cómo están? Bienvenidos a todos, Familia X. Estamos una vez más acá en las entrevistas de la Familia X. El día de hoy tenemos otro gran invitado en esta entrevista. Su nombre es Héctor y es, como todos saben, parte de esta Familia X. Y nos da mucho gusto y mucho placer tenerlo acá, tenerte acá, Héctor. Un saludo y un abrazo, Héctor. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien, igualmente un abrazo de regreso. Muy bien, muy bien. Andamos un poquito aquí de vacaciones, nos despegamos un poquito del negocio 4 días, pero ya el viernes. Eso. Muy bien. Bueno, fantástico, te agarramos entonces de vacaciones, pero está Sí, genial, ¿no? cuando me marcó la idea, andaba todo despeinado y acababa de sacar a mi perro a pasear y todo. Y digo, pues, no, dame 10 minutos y ahorita me arreglo. No, fantástico, genial. Y bueno, eso indica que los negocios van bien, ¿no? Cuando uno se da el tiempo de vacaciones es que anda muy bien. Pero acá tenemos al gurú de gurús, al máster de la familia X, el quien encabeza todo este movimiento y esta comunidad de la familia X. Adelante, hermano, ¿cómo estás? Wow, pues muy contento y muchas gracias por la invitación. El placer y el honor definitivamente es mío juntarme acá con alumnos de éxito. ¿Y cómo sé que de éxito? Primero porque son alumnos, gente que invierte en su educación. Y eso lo hace el 1% del mundo. Segundo, alguien que dice, me voy a ir 4 días de vacaciones. Hoy es lunes, por cierto. O sea, me voy a ir toda la semana de vacaciones. Mientras las demás personas están trabajando, están yendo a su oficina, yendo a sus trabajos, donde sea que estén, que es fabuloso y les mandamos un abrazo a todos. El hecho de decir, yo puedo estar de vacaciones y estar en un jardín o estar jugando tenis o paseando a mi perro, lo que sea, entre semana, cuando todos están trabajando, es una locura total y eso me habla de que alguien ha pagado el precio, ¿no? Que alguien ha pagado el precio. Entonces, por eso estoy muy feliz y muy contento de estar acá. Fantástico, pues vamos a empezar con esta entrevista, Héctor. Cuéntanos un poquito, Héctor, de cómo fue que conociste a la familia X, a Luis X Torres. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con nosotros? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, mira, les comento. Fue el año pasado, un año después de que inició la pandemia. Nosotros, bueno, yo de por sí tengo un negocio donde le vendemos al Politécnico. Pero obviamente cuando empezó la pandemia, pues sí teníamos pues algo de holgura económica, porque se meten facturas, etcétera, etcétera. Pero empezamos a ver que esa, digamos, ese colchón de utilidad que teníamos estaba disminuyendo porque, pues obviamente el poli nos dejó de pedir, ya no nos pedían nada, ya no vendíamos. Entonces, un día yo estando en Facebook, vi un video de Luis invitando a una sesión y todo eso. Dije, ah, canijo, pues a ver, vamos a ver de qué se trata. Entré a la primera sesión y pues sí, me prendió, me sorprendió. Dije, ah, caray, pues de aquí soy. Ah, caray, no me preocupes, Héctor, ¿cómo que? Dije, de aquí soy, de aquí soy. Y vámonos para adelante. Entonces empecé a comprar cursos. Bueno, entré a la primera sesión. Luego, nos hizo Luis la invitación para pues el primero fue de Mercado Libre, me parece. Ahí entré. Y más me emocionó, dije, pues yo puedo hacerlo, podemos hacerlo. Claro. Con mi equipo, que es un equipo chiquito, tengo un socio y dos ayudantes. Le digo, ¿saben qué? Pues si quieren que salgamos adelante, tenemos que agarrarnos de donde se pueda, porque si estamos esperando a que el Politécnico nos compre, vamos a decir adiós a todo. Y sí, gracias a Dios, así fue que los conocí y empecé pues con diversos cursos, primeramente lo de las minas de oro, bueno, los de Mercado Libre, que de hecho en sí, ahorita solamente estoy vendiendo en Amazon y en Mercado Libre, pero sí, de hecho tenía pensado en esta semana hablar con Nailea, porque tengo muchas dudas con respecto a Amazon. Amazon, como que no le entiendo. A Mercado Libre ya creo que ya le entiendo perfectamente, pero obviamente sé que no sé todo, porque llevo un año y meses. Nada más, digamos, con estos cursos, y pues sé que todavía tengo mucho que aprender. Fantástico, fantástico. Entonces, llegaste a nosotros por Facebook y por una invitación de Luis, pero bueno,
Ahí empieza lo diferente, ¿no? Empezar a visualizar cosas diferentes. Pero adelante, hermano. Wow, miren, cuatro puntos interesantes que pude percibir, ¿no? Porque como siempre lo digo, las segundas lecturas son las más importantes. Yo presto mucha atención a lo que están diciendo, pero le presto más atención a las segundas lecturas. Cuatro puntos que logré detectar en lo que platicaba nuestro buen amigo Héctor. El primero, la visión. Tener la visión. Porque vienes de un mundo convencional en donde estás con cierta comodidad, porque tenemos ciertos clientes y nos están comprando. Llega la pandemia y eso nos mete en un problema, ¿no? Como le pasó a todo el mundo. Pero tener la visión de decir, ok, tenemos que empezar a movernos al mundo digital, tenemos que entrar a esta conferencia, tenemos que entrar a este entrenamiento, porque el mundo se está moviendo para allá. Eso se llama visión, ¿no? Entender lo que está pasando con el mundo e incluso adelantarse a lo que está pasando con el mundo. Entonces, eso fue algo muy bueno, ¿no? Tener la visión y luego llegar y transmitirle y venderle la visión al equipo, ¿no? Porque como tienes un socio, por ejemplo, tienes un equipo de colaboradores, sea pequeño, sea grande, que a veces cometemos el error de pensar esto, Héctor, y te lo quiero transmitir, ¿eh? Cometemos el error de pensar, tengo un equipo pequeño, pero fíjate lo que dice Jeff Bezos, dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, dice que si tu equipo no eres capaz de alimentarlo con una o dos pizzas, tu equipo es demasiado grande. Entonces cometemos el error a veces de pensar que somos muchísima gente, y en ese proceso de contratar mucha gente, créeme que muchas veces cuando no lo estamos haciendo bien, baja la productividad y demás. ¿A qué voy? El equipo podría parecer pequeño, pero si es un equipo comprometido, con ganas, con deseo, es un equipo muy poderoso. Los equipos de Amazon son de equipos pequeños, ¿eh? Son pequeños equipos que se puedan alimentar con una pizza o dos máximo. Si tu equipo es así, es fabuloso, ¿no? Entonces, número uno, la visión y venderle esa visión a tu equipo. Lo segundo que detecté es el hecho de entrenarse, el entrenamiento, ¿no? El estarte entrenando, dices, fui a una conferencia y luego compré un entrenamiento y luego compré otro curso y luego me entreno de esta manera. Eres uno de nuestros alumnos que nos compran un montón de entrenamientos. Lo tenemos, o sea, lo sabemos, nos compran muchos entrenamientos. Y por eso tus resultados. Por eso, mientras el mundo está trabajando ahorita, Héctor está de vacaciones con la familia, ¿no? Por eso. Porque uno primero invierte y paga el precio. La gente que sabe de educación financiera frecuentemente está diciendo, no hay inversión libre de riesgos. Todas tienen su riesgo, por minúsculo que sea. Yo sí creo que hay una inversión. O sea, voy a romper ese dicho, ¿no? Yo sí creo que hay una inversión libre de riesgo. Y eres tú mismo. Porque cuando tú te educas, por mal que te vaya, aunque no acabes el entrenamiento, con que veas un video, ya eres mejor que ayer. Ya aprendiste algo que ayer no sabías. Entonces, invertir en uno mismo es una inversión para mí libre de riesgo. Siempre va a resultar en algo positivo. Entonces, no dejemos de invertir. Lo segundo, tercero que veo es algo a lo que yo le llamo la educación. La educación, ¿qué es la educación? Es el educarte mientras tomas acción. Esa es la educación. Y es para mí donde está la clave. Porque te puedo asegurar que tú llevas un año, no nada más entrenando, te llevas un año entrenándote y ejecutando. Y ahí se encuentra la clave. Ahí se encuentra la clave. ¿De qué te sirve entrenarte y entrenarte y entrenarte? Porque nunca nos sentimos listos. Y después, fíjate algo que yo he notado que sucede. Digo, no tengo toda la experiencia del mundo, pero he notado esto, ¿no? Uno se quiere, no quiere tener, he escuchado comentarios del tipo, es que yo todavía no estoy listo para ser padre, ¿no? Y voy a tomar cursos y entrenamientos, y luego cuando tienes a tu hijo, tiene una personalidad y una forma. Claro que el curso te ayuda, ¿no? Y el entrenamiento te ayuda, no digo que no, pero en la acción es donde verdaderamente está el resultado y donde verdaderamente se aprende. Porque una cosa es el libro, otra cosa es la práctica, y es algo que nos gusta mucho a nosotros, educar al mercado, pero acompañarlo en esa implementación. Promovemos mucho la acción. Porque eso nos lleva al cuarto punto, el que quiero hablar y terminar con esto. ¿Qué es lo que veo en ti? Hay algo a lo que últimamente le he estado llamando y que va a ser nuestra bandera insignia a partir de ahorita, de hecho está quedando documentado. Algo a lo que le llamamos la transformación. Fíjate, acción con X, ¿eh? La transformación, como la X que está acá atrás. Porque la transformación viene de, fíjate esto, ¿qué significa? Esto me encanta, este concepto. Primero, veamos a la raíz, transformación, ¿no? Fíjate eso, ¿eh? Transformación. ¿Qué es la transformación? Hacer un cambio, una evolución. Pero, ¿de qué se compone la palabra transformación? Vayamos a la segunda parte, formación. Transformación, formación, formarte. Pero inventamos un nuevo término acá en la familia X, que es la transformación. Formación, fórmate y toma acción. Ahí llega la transformación.
Es un concepto muy bonito, muy padre, que estamos ahora mismo implementando y buscando, y que vamos a hacer un ruido muy fuerte en las redes sociales, pero es eso, transformación. Cierro así. Transformarte, ¿qué es? Formarte, transformarte, formación. Transformación viene de formarte y tomar acción. Y eso es lo que pasó contigo, Héctor. No dejes de hacerlo. Te recomendamos que, uno, no dejes de invertir en tu educación. Un porcentaje de lo que tú ganes, un porcentaje, y te voy a dar un hack que yo utilizo mucho y que sería bueno que, si te gusta y que ese sentido lo hagas. Sí. De mi sueldo mensual, del dinero que yo gano mensual, yo, Luis Javier Torres, de mi dinero mensual, tengo destinado un porcentaje a mi educación. O sea, yo ya tengo destinado un porcentaje económico a mis hijos, a mi casa, a mi alimentación, a mi ropa. Un porcentaje va a la educación. Porque si ese porcentaje no va a mi educación, se me va a acabar todo lo otro, ¿eh? Se me va a acabar la ropa, se me va a acabar la comida, se me va a acabar todo. Entonces, la formación es muy importante, que tengas un destino, un presupuesto, porque cuando destinamos un presupuesto, ya no nos duele el codo. Ya decimos, esta lanita es para entrenarse, ¿no? Entonces, eso es un hack que quiero compartir contigo. Pero adelante, hermano. Fantástico, muy bien. Oye, Héctor, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo empezaste con el emprendimiento? ¿Cuántos años? ¿A qué te has dedicado todos estos años? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, en primer lugar, bueno, también soy contador, contador público. Soy acupunturista certificado. Y bueno, pero me han gustado más los negocios. Definitivamente siempre me ha llevado más la cuestión de las ventas. Entonces, por eso, fundamos con mi socio la empresa que tenemos. Y bueno, como les digo, todos estos años, antes de conocerlos a ustedes, ha sido de ventas al Politécnico. De ventas de ahí, en realidad de ahí nos hemos mantenido, de ventas a diferentes instituciones del Politécnico, a diferentes escuelas. Y pues no me quejo, en realidad hemos tenido buenas ventas, solamente que ahorita, pues con el cambio de gobierno, en realidad pasaron cosas muy raras. De hecho, ahorita pues nosotros, aparte de que estamos vendiendo con el Mercado Libre y todo este tipo de cosas, seguimos vendiendo en el Poli. Pero resulta que desde marzo, digamos que nos pagaron las facturas de lo que entregamos del primer trimestre de enero a marzo, y de marzo a la fecha hemos entregado bastante material, hemos metido muchas facturas y no nos han pagado. Eso es lo que nos ha costado. ¡Ah! Y de verdad es cuando digo, qué bueno que los conocí. Uh-huh. Porque de verdad les juro que gracias a las ventas que he tenido en Mercado Libre, la empresa se ha sostenido. Porque si no, yo creo que ya ni los conocería a ustedes, ni estaríamos en la oficina, ni nada, ¿eh? O sea, sí. Siento que los conocí justo a tiempo, en el momento exacto, para poder sacar a flote la empresa. Sí, de hecho, hermano, hay un concepto que siempre andas expresando, ¿no? El riesgo del uno, pero no sé si nos quieras platicar. Tienes algo bien interesante y algo que digo en mis eventos, y digo que el número uno es el número más peligroso para tu vida, para tu negocio. Y déjame, te transmito esto, Héctor, hermano, que tú lo conoces bien, al equipo que está aquí conectado, transmitirles que el mundo nos ha diseñado, programado para buscar ser el número uno, ¿no? El número uno en una carrera deportiva, el número uno en la escuela, el número uno en los negocios, y lo entiendo, y está bien. Sin embargo, nos confundimos, ¿no? Y pensamos que el uno es el mejor del mundo, y la verdad es que en los negocios el número uno es el más peligroso de todos. Tienes un solo proveedor, se va el proveedor, tu negocio se va con él. Tienes un solo cliente, tu cliente se muere, te mueres con él. Sonó muy, muy feo eso, pero bueno. Tienes un solo canal de ingresos, pues ¿qué va a pasar? Que te vas a morir con eso. El punto está en que, ¿qué tenemos que hacer? Algo a lo que muchos expertos le llaman múltiples fuentes de ingresos, en este caso, ¿no? Pero no nada más múltiples fuentes de ingresos, sino múltiples proveedores, múltiples clientes, o sea, de todo. ¿Por qué? Porque si tienes solamente una fuente de ingresos, un solo cliente, un solo proveedor, estás frito. Cuando dijiste que estabas vendiendo en Mercado Libre exitosamente y que ahora
estabas incursionando en Amazon, me puso muy contento, porque no puedes depender únicamente de Mercado Libre. Sería un error depender únicamente de Mercado Libre, ya te pasó, tenemos que aprender de eso. Entonces, importante ir a Amazon, y aunque a nivel conceptual es algo similar o parecido a conceptualmente hablando, en la práctica se vuelve diferente. Y entonces es importante que te formes en Amazon. Y después, cuando domines Mercado Libre y después, cuando domines Amazon, tendrá que llegar la tienda virtual, o tendrá que llegar Claro Shop, o tendrá que llegar Linio, o tendrá que llegar la que tenga que llegar. Pero es importante que no pares de crecer. Y es que te voy a dar un consejo, y tú lo sabes bien. Resulta que cuando nos está yendo bien en algo, fíjate esto, ¿eh? Resulta que cuando nos está yendo bien en algo, cometemos el enorme error de caer en zona de confort. Entonces, sí, es una realidad. Salimos e intentamos poner a Amazon, salimos e intentamos montar otro negocio, pero ¿qué crees? Que apenas se nos pone tantito difícil Amazon, pues nos regresamos a Mercado Libre porque ya estoy cómodo allá. Entonces, muy importante todo el tiempo estarnos retando y llevándonos al siguiente nivel, porque lo que no está creciendo está decreciendo y lo que está decreciendo está muriendo. Así que aguas con eso, Héctor, que no nos vuelva a suceder. Sí, Sí, gracias. genial. Ah, mira, también se me pasó decirles que soy maestro de taekwondo y de sable coreano. Damos clases también con mi hijo. Damos clases de taekwondo. Somos tercer dan en taekwondo y segundo dan en sable coreano. Eso se me pasó. No, bueno. Es buenísimo, ¿no? O sea, habla de sus disciplinas, ¿no? Los que Claro. conocemos las artes marciales sabemos que ya ser un tercer dan ya no es cosa tan sencilla, ¿no? Y bueno, eso aplica para toda la vida, ¿no? Siempre este tipo de disciplinas forjan muchas cosas en la vida y me da mucho gusto que lo hagas y ahora compartiéndolo con tu hijo. Cuéntanos con respecto a eso, ¿cuál ha sido o cuáles son tus expectativas, tus sueños, tus objetivos? Ahora que nos contabas que estás en la acupuntura, que tienes estas disciplinas, que tienes negocios, ¿a dónde quieres llegar o cuáles son tus sueños, Héctor? Pues bueno, prácticamente pues a tener libertad económica, ¿no? No dejar de hacer las cosas, pero sí verme un poquito más liberado de ciertas cosas, porque honestamente sí me ha ido bien, pero me he sentido muy presionado, o sea, porque una cosa, otra, otra. De hecho, soy acupunturista, pero no ejerzo, o sea, sigo estudiando, sigo practicando, pero practico con mi familia, prácticamente. No tengo un negocio ni me promuevo como tal, aunque sé que tengo los conocimientos por lo mismo, porque entre las ventas, el negocio, las clases, tal, digamos que no descanso ningún día. Las clases de sable y de taekwondo las doy martes y las damos sábados y domingos. Entonces, prácticamente es semana completa sin descansar. Bueno, ¿cómo les diré? En realidad el taekwondo y el sable coreano lo hago con todo el gusto del mundo, con todo el amor del mundo, me encanta y no lo veo ni siquiera como un trabajo. Yo voy con todo el gusto del mundo a atender a mis niños. Genial, genial. Entonces lo que buscas es pues esta libertad de tiempo, la libertad económica, esta parte financiera. Pero bueno, adelante, hermano. Una persona sabia, que de hecho es uno de mis mentores, dice: descansar no necesariamente es no hacer nada, es simplemente cambiar de actividad. Así que cuando tú a lo mejor te vas y das las clases, es muy probablemente esa es tu desconexión, ¿no? Lo que te saca de ese trabajo, de la rutina, de nuestro trabajo convencional, y en donde a lo mejor salir y entrenar y enseñar a las personas también. Eso te genera pues ese descanso, ese hobby, eso que te gusta, ¿no? Y si encima nos pagan por lo que nos gusta hacer, pues fabuloso, ¿no? O sea, Exacto. o sea, dice que la gente rica tiene un trabajo que le deja dinero y que la apasiona, y los hobbies que tiene también le producen dinero a muchos de ellos, así que pues qué mejor, ¿no? Muy padre, eso me gusta mucho. Y hablando del tema de las del deporte y demás, creo que son disciplinas que son importantes porque nos enseñan, ¿no? En muchas ocasiones más que a veces las mismas escuelas, ¿no? Lo que es forjar carácter, la disciplina. Frecuentemente le digo a la gente de mi equipo, ¿sabes qué? Les cuento rápido, ¿no? Es un poquito más personal. Digo, estas entrevistas son personales, ¿no? No está, aquí no estoy en un evento, ¿no?
Vamos a ser bien transparentes. Hoy tengo a mis hijos, ¿no? Toda la semana están de vacaciones. Y mi hija estaba acostadita conmigo en la mañana y le digo a Dominica antes de bajarme a trabajar, le digo, oye, hija, hice una pregunta y me dice, ¿qué, papá? Y le digo, ¿tú sabes qué es la disciplina? Y se queda pensando. Dice, sí sé, pero no sé cómo explicarlo. Y le digo, hija, la disciplina es el arte de liderarte a ti mismo en tres aspectos de tu vida. Y me pregunta, ¿cuáles? Le digo, en la puntualidad, en la organización y en la limpieza. Y le digo, ¿y te das cuenta de lo que acabamos de decir ahorita? La disciplina es el arte de liderarte a ti mismo en tres aspectos, en la puntualidad, en ser organizado y lo que estaba platicando ahorita básicamente, ¿no? Pero, y le digo a Dominique, y todo lo que acabamos de mencionar ahorita, hija, limpieza, puntualidad, organización, es gratis. Es gratis, no necesitas pagar para eso. Y eso te puede empujar a tener resultados muy extraordinarios. Entonces, yo creo que todas las artes marciales, los deportes, todo lo que estamos platicando ahorita, te han forjado mucho para el resultado que has venido teniendo en los negocios por internet. Y es ahí donde recuerdo el discurso de Steve Jobs, este discurso en la universidad, en donde él cuenta, ¿no? Que eso que estaba aprendiendo, no recuerdo si la palabra, esa caligrafía o esa escribir bonito, lo llevó a cuando crea Apple, tener unas letras, unas, sí, bueno, voy a usar la palabra letras, muy bonitas, una tipografía muy bonita, y eso lo diferencia muy fuerte del mercado y hasta la fecha, ¿no? Todos nos gusta mucho Apple también por esa parte artística. Entonces, ¿cómo los puntos se van conectando? Como bien dijo Steve Jobs. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque esa disciplina es lo que provoca que cuando agarraste el internet lo hayas hecho bien. Y te debe dar a ti la tranquilidad y la certeza que cuando te metas a cualquier cosa que te quieras meter, lo vas a lograr. Porque has desarrollado eso justamente en esa disciplina, en forjarse, etc. Eso es lo que me gustaría aportar para enriquecer. Genial. Sí, Cuéntanos un sí. poquito, Héctor, cómo ha sido este trayecto de empezar a vender a Mercado Libre y en qué punto estás. O sea, ¿qué has tenido que sortear en el camino y hasta dónde vas llegando y hasta dónde vas a llegar, ¿no? Pero cuéntanos un poquito tu experiencia en Mercado Libre. Sí, bueno, mira, pues en realidad sí, sí me costó trabajo entenderle al principio. De hecho, empecé con alguna, para hacer la prueba, empecé con algunas cosas usadas. Empecé a vender video, ¿cómo se llaman? Blu-rays que tenía ahí ya arrumbados, teléfonos que no usaba, así, y lo sé, y para pues, darme cuenta más o menos de cómo era. Ya posteriormente, ya con los cursos de ustedes, supe de Quinsen, supe de Alibaba, de AliExpress, todo eso, pero yo no fui a AliExpress, me fui directamente luego, luego a Alibaba y ya empecé a hacer contacto con los proveedores de allá, los chinitos. Todo el mundo les Y dice así chinitos. Y hasta el momento, bueno, afortunadamente, gracias a todos los consejos y ven que al principio mandaron unas plantillas, ¿no? De cómo, del seguimiento que se debe tener. Pues he tratado de llevarlo al pie de la letra y gracias a eso, pues no he tenido, en ese aspecto de importación, no he tenido ningún problema. He encontrado proveedores bastante aceptables, bastante buenos, que Genial. No me han fallado en nada. Entonces, inclusive las cosas, ya como ya me conocen, hasta hacen lo posible por mandármelas más rápido. Y hasta ahí, bueno, gracias a eso, he llegado a ser Mercado Líder, en Mercado Libre. En Amazon, pues, como les digo, me considero en pañales, voy empezando, sí tengo productos de los mismos que vendo, sí he tenido ventas, pero no le he entendido muy bien a la cuestión esta de las promociones y publicaciones, porque una vez lo quise hacer y no supe cómo parar, que me dejaran de cobrar. Y en realidad vendí muy poquito y gasté mucho. Entonces agarré y pausé esa cuestión. No, hasta ahorita, la verdad, no le he entendido muy, muy bien. Pero, pues, gracias a sus consejos y a sus cursos y todo eso, pues he llevado bien las cosas. O sea, cómo publicar, la palabra clave, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios nos ha funcionado.
Ahora lo que yo he hecho es que tanto mi socio como mi, no sé, bueno, esto ya va a ser una pregunta ahorita al final del comentario. Yo, mi socio y nuestros dos ayudantes publicamos, todos publicamos en Mercado Libre, todos tenemos cuenta. ¿Para qué? Para que no solamente venda yo, sino también, y así poder captar más ventas. No sé si esté en lo correcto, pero hasta el momento, pues sí, siento que sí nos ha funcionado. Bien. Digo, ahí en ese sentido habría nada más que ver si no están usando la misma IP, porque sí puede empezar a rastrearlo Mercado Libre y luego poner algunas advertencias. Con respecto a los reclamos, sí se pueden mediar y puedes salir ganando, pero ya también te lo podemos explicar ya más a detalle a profundidad. Pero el tema es que cuando ya quieres escalar, se recomienda más tener una sola cuenta. Entonces, puede ser que ahorita esté funcionando, pero después tendríamos que ponerle foco a una para poderla escalar. Te voy a contar por qué. Por temas de pool o publicidad, es mejor enfocarse y hacer esfuerzos en una sola cuenta, pero entraríamos a la parte de escalamiento, pero en esos temas iríamos. Pero adelante, hermano. Sí, hay una frase que escribí en el primer libro que dice, equivócate rápido y equivócate barato. Eso es muy importante. Por ejemplo, hablando de Amazon y hablando de cuando, por ejemplo, entraste a Mercado Libre, ¿no? Que mencionaste que empezaste con productos usados. Eso está bien. ¿Por qué? Porque en esa curva, la gente piensa que vender en internet nada más es como, voy a llegar y me voy a hacer rico. Y no es así. Hay un precio que hay que pagar, hay una curva de aprendizaje y mucha gente primero no quiere entrenarse. Y después cuando entra, pues entra mal y pierde dinero. No se mueve su producto, etcétera. Y termina tirando la toalla. Y no. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando entremos, entremos con una mentalidad de lograrlo, de que vamos a ganar mucho dinero, de que nos va a ir muy bien en el tiempo. En un principio va a haber una curva de aprendizaje donde te vas a jalar el cabello, donde vas a llorar, donde te va a costar. O sea, te va a costar mucho esfuerzo lograrlo. Obviamente, en la medida que tengas un mentor y tengas gente que te entrene y demás, esa curva de aprendizaje se hace muy pequeña y las pérdidas son muy pocas. Pero es muy importante que entendamos eso. Equivócate rápido, equivócate barato. Entonces, es mejor que nos equivoquemos, a lo mejor con un, como bien dijiste, en un producto usado que ya tengamos y después aprendamos a hacer las cosas bien y podamos escalar. Tampoco se requiere tanto tiempo, ¿eh? O sea, mucha gente también piensa, ocupo un año, no ocupas, en un mes realmente podrías estar generando ventas importantes y en un mes, es que esto es en serio. Tenemos alumnos, clientes, que en 30 días ya ganan mucho más dinero de lo que ganan en un trabajo convencional. ¿Qué significa eso? Que en un mes quien se pone las pilas podría tener un negocio desde casa, siendo un negocio exitoso y de ahí empezar a escalarlo y a crecerlo. Con relación a lo que comentabas ahorita, hay cositas que no me gustan como en toda la vida, ¿no? Hasta nuestras esposas, ¿no? Esposos, o bueno, ya sea un esposo o esposa, ¿no? Eso es lo que teníamos muchos. Eso es natural en la vida, ¿no? Puedes tener una novia, un novio, una esposa, un esposo, un hijo, y no todo nos va a encantar, esa es la realidad, pero no significa que las cosas no estén bien o que no sea una buena persona, lo mismo el Mercado Libre, ¿no? ¿Hay cosas que no nos gustan? No. ¿Hay cosas que nos gustaría mejorar? No me queda duda. Sin embargo, uno tiene que aprender a jugar el juego de cualquier manera. Y como bien dijo Carlos, hay cosas que se pueden mediar. Si tú metes ciertas fotos, ciertos comprobantes, ciertas cosas, ciertas cláusulas, lo podemos revertir. Hay que juntarnos después y le damos seguimiento a esa parte para enseñarte. Y coincido con Carlos, ¿no? Eventualmente tendrán que, primero, ojalá no estén vendiendo en múltiples cuentas con una sola IP, o sea, en el mismo internet. Porque si te cancelan una cuenta, te van a cancelar las cuatro, ¿eh? Porque de entrada está prohibido usar multicuentas, se llaman. Oye, Luis, pero entonces, ¿sí lo hemos venido haciendo? Sí, sí, no, o sea, lo puedes tener y puedes tener a nombre de cuatro el mismo producto. El problema está en que si Mercado Libre se da cuenta que se están conectando desde el mismo internet y una infringe una política, una se equivoque en algo, se van las cuatro. Entonces, sí puedes manejar cuatro, pero bien separadas, que no haya una forma de relacionarlos a los cuatro. Y después, sí, para momentos de escalar, sí se van a tener que centrar nada más en una, como rayo láser. Porque si una cuenta es la que empieza a crecer, todavía Mercado Libre te va a empezar a mostrar más, te va a dar más exposición. ¿Por qué? Porque una cuenta es la que está creciendo. Entonces, Mercado Libre se fija mucho en el tiempo. Esas cuentas. Porque acuérdate que Mercado Libre gana dinero si tú vendes.
Entonces, prefiere, le da más exposición a una cuenta que vende mucho que a cuatro chiquitas. ¿Se entiende eso o no? Entonces, Sí. al grande lo van a promover más, al que está convirtiendo mejor lo van a promover más. Entonces, Mercado Libre le da más puntuación y exposición al que, al grande que está convirtiendo, que les da dinero, que a cuatro chiquitos. Pero bueno, ya lo iremos viendo más a profundidad, son temas de escalamiento. Pero eso es lo que quería comentar. Bien, cuéntanos un poco, Héctor, ¿en qué nivel de facturación estás y hasta dónde quieres llegar en ventas en Mercado Libre? Pues mira, bueno, nada más aclarando un poquito de lo que dice Luis. Bueno, sí, mi cuenta es la que vende más. Uh-huh. Es ahorita la que está vendiendo más. De hecho, pues ya Mercado Libre me ha ofrecido préstamos, adelantos, puedes adelantar bien. Tanto. Así, o sea, digamos, ya vendo y Mercado Libre me dice, ¿sabes qué? Pues, si quieres, puedes adelantar. Uh-huh. O sea, mi cuenta es la que está vendiendo ahorita más. En cuestión de facturación, estoy vendiendo alrededor de 38, entre 38 y 45 mil pesos al mes. Genial. Y lo estoy vendiendo con productos, ahora sí que como buen arte marcialista, fui una vez a un curso, a un evento de sable de luz, de esos de Star Wars, uh-huh. y vi que una chica estaba vendiendo, promoviendo ahí sus sables, dije, y me acerqué un poquito y ya le dije, no, es que, ¿cuánto cuesta? No, pues, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Y la gente agarraba y pum, sacaba, órale. Ah, canijo. Y agarré y me metí a buscar en Alibaba. Y ahorita que digamos que nuestro producto estrella es ese. Estamos vendiendo sables de luz, pero ahorita sí ya en un montón de categorías. Son nuestros, nuestro producto estrella, se puede decir. Estamos vendiendo mucho, mucho de eso. Muy bien. Que estamos haciendo pedidos de esto cada 15 días. Cada 15 días vemos que ya se está agotando el stock y pide otros para que en lo que se acaban estos lleguen los otros y así. Le vamos dando vuelta, pero sí, entre 38, entre 45 mil pesos ando en facturación. Fantástico. ¿Y hasta qué, y cuánto quisieras facturar en Mercado Libre? No, imagínate. El cielo es el límite, dice Luis, ¿no? Sí, no, pues imagínate, yo quisiera vender por lo menos unos 200 mil, 150 mil, para, pues más que nada para ya estar un poquito más tranquilo. Bien, bueno, 200, 300 mil son muy alcanzables en Mercado Libre. Tenemos muchos alumnos ya en esos niveles y lo vamos a hacer rápido. Debo, menos de un año estoy seguro que vas a facturar eso. ¿Por qué? Porque te lo va a decir Luis, ¿no? Cuando haces la primera venta, sabes hacer muchas más ventas. Pero adelante, hermano. Tenemos un enorme error nosotros, Héctor. O sea, como seres humanos, no. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una tendencia a subestimarnos. Y yo siempre le digo eso a los alumnos. O sea, en una conferencia les digo, oye, es que parece que creo yo más en ti de lo que tú mismo crees en ti. ¿Por qué les digo eso? Porque, ejemplo, ¿no? Quien ya sabe hacer de manera profesional la venta número uno, ya sabe hacer la venta número 60,000. O sea, ya, son los mismos principios y conceptos. O sea, ¿qué significa eso? Si tú ya sabes generar de manera profesional la venta número uno, solo es tiempo para llegar a las 60,000, 80,000, 200,000, etcétera. Si tú ya aprendiste a generar 45,000 pesos en internet, ya solo es tiempo para llegar a 250,000. Solo son pequeños ajustes finos. Pero el problema, ¿qué es lo que sucede? Que como a veces estamos en confort, a veces estamos, bueno, con 45 estoy bien, esto, lo otro, no nos exigimos para llegar al siguiente nivel. Luis, pero ¿cómo puedo llegar de 45 a 250 mil pesos? Yo te puedo asegurar que en 3 meses estás ahí. Te lo podría jurar, porque lo he visto. Lo he visto en alumnos, lo he visto con nosotros. Solo son pequeños ajustes finos. Luis, ¿cómo encuentro esos ajustes? Te cuento algo. Este fin de semana me fui a un evento. Un evento que me encantó, fui a entrenarme y demás. Nosotros, al igual que ustedes, nos entrenamos también. Buscamos entrenarnos y buscamos aprender. Y en ese evento, yo no, él no ve, el, o sea, yo sabía, vi el temario y sabía que de lo que estaba en el evento, ya sabíamos hacer prácticamente todo. Luis, entonces, ¿por qué fuiste a un evento en donde básicamente estaba todo lo que ya saben hacer? Porque fui por los ajustes finos. Fui por los, fui, o sea, de todo lo que dijeron, el 95% lo entendíamos.
pero dijeron cosas, frases, pequeñas palabras, pequeñas ideas que son las que te cambian el negocio. Pues esos pequeños ajustes finos son la clave. Albert Einstein dijo: tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema. Y digamos que tu problema son 45 mil pesos de facturación. Claro que es un problema de abundancia, ¿no? Mucha gente tiene otros problemas, créeme, más grandes. Pero tenemos un problema de que no superamos la barrera de los 45 mil. Bueno, primero felicitarte, ¿eh? No voy a parecer que estoy regañando, ¿eh? No, muchas felicidades. O sea, estás en el 3% del país. O sea, créeme que la gente no vende eso ni en un negocio convencional. En internet la gente no sabe. Estás en ese grupo 3%, te lo aseguro. Pero ¿cómo llegamos a ese 1%? Creciendo nuestro nivel de conocimiento. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el que vende 250 o 300 mil o 500 mil? Pues sabe algo que tú no sabes. Y puede ser nada más una frase, ¿eh? Un pequeño ajuste fino. Es algo así pequeñito, por eso sé que en 3 meses podrías estar allá. Entonces, a lo mejor la clave ahora mismo sea también estar entendiendo temas de escalamiento. Ya entendiste cómo se compra barato, cómo se vende. Es que muchas veces la gente también tiene una tendencia a pensar, es que yo no voy a poder vender en internet. Es muy difícil. Y yo siempre les digo en los eventos, no, difícil lo que estás intentando hacer, que es abrir un negocio convencional. Eso es difícil. Eso ya se está muriendo, está dejando de existir. La gente ya cada vez compra más en internet. Negocio convencional, eso es difícil. Negocio en internet es lo más simple del mundo. Pues solo piensa en esto. Estamos en el negocio más viejo del mundo. Compra barato, vende más caro. El intercambio es el negocio más viejo del mundo. Compra barato, vende más caro. ¿Dónde está la ciencia nuclear? Lo que cambia ahí es el canal. Vamos a vender ahora en internet y hay que aprender. Entonces tú ya, digamos que ciertamente entiendes lo que hay que hacer. Hay que aprender de escalamiento ahora. ¿Cuáles son los hacks secretos de escalamiento? Entonces, debes salirte tantito. Aquí te va un consejo. Debes salirte un poquitito de la operación. Detente un poquito a pensar. Detente un poquito a pensar qué es lo que tienes que aprender para poder escalar, llegar al siguiente nivel. Entonces, lo que a veces nos pasa es que nos podemos aventar de aquí un año, Héctor, en 45 mil pesos. A lo mejor te tomó llegar ahí 3 meses, 6 meses, un mes. Digo. Seguramente a lo mejor aprendiste en el primer entrenamiento que tomaste con nosotros, cimentaste y en el primer mes a lo mejor ganaste 30, 40, 50 o en muy poco tiempo. Pero si tú no te detienes un segundo a pensar y a meterle un poco de información nueva a la cabeza y entender cómo escalar, se te va a cumplir un año más y te vas a quedar en 45 mil, que son muy buenos. Pero detente un segundo, encuentra esa información de escalamiento que necesitas, te podemos ayudar, sabes que te podemos ayudar, pero ahora que ya escuchaste la palabra escalar. Y a lo mejor te está abriendo ahorita la cabeza y decir, wow, quiero escalar, quiero 250. Hay que voltear como rayo láser a temas de escalamiento. 3 meses, estás ahí, te lo aseguro, menos incluso. Pero hay que volcarse, nuestra energía tiene que volcarse ahora a escalar. Pero eso es lo que quería comentar, hermano. Bien, Gracias. bueno, cuéntanos un poquito, Héctor, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de la familia X? ¿Cómo te han tratado? ¿Atención a clientes? ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de la familia? Bien, 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 de verdad, yo estoy muy, muy satisfecho, muy a gusto dentro de la familia. Fantástico. ¿Y crees que sea bueno estar dentro de estas comunidades? O sea, por ejemplo, no sé si estás ya dentro de algún grupo de WhatsApp o estás o participando con más alumnos, pero ¿crees que sea bueno? O sea, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos que emprender es muy solitario, pero cuando entras como a una comunidad como la familia X, pues las cosas van siendo más sencillas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de eso. ¿Ya has experimentado esa parte? Sí, bueno, en grupos solamente estoy, digamos, con ustedes. Muy, muy enfocado, de verdad les agradezco muchísimo. Y como, digamos, como grupos, solamente estoy en Tribu Secreta. Hoy soy en Tribu Secreta y obviamente tengo todos los contactos de las chicas que luego mandan, digamos, spot de sus cursos y todo eso, pero hasta ahí. Genial, fantástico. Hermano, ¿algo que quieras compartirnos? Pues las mentalidades, ¿no? Quiero hablar de la mentalidad muy rápidamente. La mentalidad, ¿no? Cuando una persona es una persona de éxito, siempre lo hemos dicho, somos el reflejo de las cuatro personas más cercanas a nuestra vida. Si tienes cuatro amigos borrachos, tú eres el quinto. Si tienes cuatro amigos exitosos con una gran mentalidad y con ganas de crecer, tú eres el quinto. Solo es cuestión de tiempo. Porque como seres humanos, siempre nos vamos a mimetizar en el ambiente. Y esto déjame explicarlo muy rápidamente. Siempre te vas a mimetizar con el ambiente, siempre.
Hay una frase en el mundo que para mí está equivocada, que dice, la información es poder. Bueno, en su momento fue real. Ahora hay mucha información y no veo a mucha gente realmente cambiando su vida. Pues es que hay un exceso de información, entonces no es tan real ya en este momento. La información no es poder, dice Jim Quick, uno de mis mentores, dice, la información es poder potencial. El verdadero poder es la ejecución de esa información y yo quiero enriquecer esa frase. Creo que hay algo más importante que la información. Y algo más importante que la información, ¿qué es? El contexto. El contexto, tu entorno es más poderoso que la información. ¿Por qué? Porque tú puedes querer bajar de peso, aprender de planes de alimentación, saber la rutina de ejercicio, saber lo que tienes que hacer para tener el cuerpo de tus sueños, pero ve y métete a un salón con 100 personas, amigos tuyos o no amigos, con 100 personas, siéntate en el centro de la mesa mientras todos están comiendo garnachas, 99 personas alrededor tuyo comiendo garnachas. A ver si la información que tienes te va a salvar. Al 99.9% de la gente va a sucumbir al contexto, va a sucumbir al entorno. Entonces, el entorno, el contexto es mucho, muy importante. Es que la gente de éxito cuida no solo la información que ingresa a su cabeza, sino cuida mucho sus entornos, con quién pasa tiempo, porque te vas a convertir en la gente que te rodea en el tiempo. Fíjate nada más lo fuerte de eso, ¿eh? Fíjate lo fuerte de eso, te vas a terminar convirtiendo en lo mismo que esas personas que te rodean en el tiempo. Y si no son lo que tú quieres, luego, Luis, ¿estás promoviendo alejarme de la gente? No. Te estoy diciendo, si tú quieres y quieres crecer y tu círculo no te está ayudando, no los juzgues, no los critiques, solo minimiza el tiempo que pasas con alguien en quien no te quieres convertir y busca a la gente que te quieres convertir y pasa mucho tiempo con ellos. Es lo que estoy diciendo. Sí, gracias. Fantástico. Bueno, estamos ya casi llegando al final de nuestra entrevista, Héctor, pero se abre un espacio para si nos quieres preguntar algo, si quieres preguntarlo algo directamente a Luis, cuéntanos si tienes alguna pregunta, algo o algo que nos quieras compartir. No, bueno, simplemente agradecerles. En realidad, esto a mí me halaga mucho. Me siento muy, muy contento de que se hayan acordado de uno. Eso quiere decir que en realidad la familia está cumpliendo con lo que dicen en los cursos y esto me satisface mucho, me llena mucho. Como preguntas, pues no, no creo. No creo porque, pues todo. En los cursos en los que estoy y todo esto, pues explican todo de manera muy, muy correcta. Como te digo, si me surge una duda, pues le preguntan a Ailea le pregunta no sé a quién, y siempre me saca de la de los de mi duda, ¿no? Entonces, tanto así como pregunta, pues no, nada más sí, como ya les comenté ahorita, los demás son, pues sí voy a tratar de contactarme con Ailea. Para ver si hay manera de que me puedan pues sacar un poquito de las dudas que tengo con respecto a eso, a Amazon. Pero no, o sea, de verdad muy, muy agradecido con ustedes porque sí fueron ahora sí que mi bote salvavidas cuando ya casi casi estaba hundido. Llegaron, como les dije hace rato, en el momento exacto. Dios sabe por qué hacen las cosas. Llegaron ustedes en el momento exacto. Exacto. Ni un día más, ni un día menos. Correcto. Genial. Muy bien. Hermano, ¿algo que nos quieras compartir? Para finalizar, Héctor, muchas felicidades. Muchas felicidades, te felicitamos, reconocemos tu esfuerzo, tu dedicación, te honramos como ser humano. ¿Por qué? Porque eres una persona de acción, una persona que se transforma, una persona que hace las cosas por su familia, por sus hijos, por su pareja, por sus padres, por la gente que quiere impactar, los empleos que generas. De verdad, muchas felicidades. Creo que haces parte de ese 1% del mundo que quiere transformarse, que quiere crecer, que quiere luchar, pero que no nada más lo quiere, sino que verdaderamente hace las acciones que se tienen que hacer para lograrlo. La gente quiere casas, quiere carros y quiere viajes, qué fácil es querer, pero pocos se ponen lo que deben ponerse para salir, invertir en su educación, invertir tiempo, dinero, esfuerzo y luego ejecutar. Pero eso justamente es lo que te tiene de vacaciones entre semana, ahorita mismo. Así que muchas felicidades, te reconocemos, valoramos tu esfuerzo. Gracias por ser un integrante de nuestra familia. Y estoy convencido que apenas viene lo mejor. Estamos ahorita bebés para lo que vas a lograr, Héctor. Así que muchas felicidades. Me emociona mucho pensar en ti unos años. Sí, yo lo No me sé. queda duda de que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Muchas gracias, Héctor. Genial, fantástico. Y bueno, para terminar, Héctor, pues tus conclusiones, tus palabras finales, ¿qué nos quieres compartir?
No, pues más que nada eso, agradecerles el tiempo que se están tomando para conmigo, agradecerles por haber llegado a mi vida en realidad, y pues nada, en realidad muchas gracias. Fantástico. Bueno, hermano, palabras finales y estamos por despedirnos. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí y compartir esta hora con nosotros y con toda la familia X que verá este video en muchas de nuestras plataformas y lo escuchará en canales como Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y muchos otros lados donde se va a publicar esta entrevista. Pero adelante, hermano. Bien, quiero cerrar con esto. Sigamos entrenándonos, sigamos ejecutándonos, sigamos con ese concepto que tanto nos gusta, que es la transformación. Busquemos transformarnos a través de la formación y a través de la educación y de la acción, como siempre digo, y hagámoslo siempre desde una mentalidad de servicio, de ayudar a las personas genuinamente. Eso es muy importante, ayudar genuinamente a las personas, porque cuando uno ayuda y uno busca genuinamente que las otras personas estén bien, es por añadidura, es una ley universal, es algo que siempre va a regresar multiplicado por 100 o por más hacia nuestra vida. Así que cuando busquemos ayudar y busquemos transformar, hagámoslo de verdad de corazón, queriendo que la otra persona de enfrente esté muy bien, porque eso va a provocar mucha abundancia y una espiral de abundancia en nuestra vida. Así que eso es con lo que quiero cerrar. Fantástico, pues fue otra emisión más de nuestras entrevistas de la familia X. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Hasta la próxima, Un Héctor. abrazo, nos vemos. Bueno, Nos vemos. gracias. Hasta luego, que esté muy bien.